Buenas noches, Cabanillas. Este domingo partido crucial frente al Urraca. ¿Cómo se afronta el encuentro? El partido, como tú bien dices, no sé si es crucial, es importante. Son tres puntos en juego que creo que ambos equipos sabemos la importancia de ellos, no definitivos, sí que me gusta recordar eso, tanto si conseguimos un resultado positivo, que es a lo que vamos y esperamos, como si por el contrario se produce un resultado negativo, pero que no deseamos, pero ni nos va con esa victoria a salvar la categoría, porque quedarían 9 partidos, ni tampoco nos iba a descender de categoría este partido, porque también, como digo, quedarían 9 encuentros. Sí que es importante por 3 motivos. Primero, porque al equipo rival le ganas 3 puntos que él no suma y es el equipo que está por detrás tuya y que está, ve, es la primera vez que yo creo que ve durante la temporada la posibilidad de poder salir ahí y que juega en su campo, me imagino que juegue con ese refuerzo, pero sí que es importante el partido, como digo, primero por los 3 puntos en juego que nos suma el rival, segundo porque el golaveraje va a estar también en juego, ya que en el partido de ida quedamos a ceros, con lo cual es un cuarto punto más que, tal y como está igualado el campeonato, puede ser a última hora decisivo. Y tercero, por último, moralmente al equipo que venza, pues evidentemente va a ser reforzado del encuentro. En lo que va de temporada, el Urraca lleva 4 entrenadores. ¿Qué opinión tienes del equipo? Bueno, pues creo que la verdad empezaron con un entrenador, hicieron un proyecto que tienen buenos futbolistas, pero al final hay que recordar que tienen un buen presupuesto, pero que también se vieron ante una situación difícil, que fue hasta que no ascendió el Caudal a la segunda B, ellos no permanecieron en tercera división porque estaban descendidos clasificatoriamente a preferente por arrastres, pero bueno, al final se logró salvar, tuvieron que confeccionar la plantilla, es cierto que tiene buenos futbolistas, los resultados pues no le salieron bien y o como del todo querían, y pues la junta directiva decidió un cambio de entrenador, el entrenador que estuvo pues se marchó ahora a China y el otro que iba a fichar por lo visto tuvo problemas personales, solo estuvo en el primer partido, creo que en la grada, y entrenó, no sé si llegó a entrenar al equipo sinceramente o no, y bueno, pues ahora con Miner pues llevan dos partidos y de 6 puntos llevan 4, con lo cual bueno, la dinámica cambió. Yo sinceramente, como dentro del, digamos, del colectivo, no soy muy partidario de los cambios de entrenador, porque al final creo que en muy pocos casos se suele dar el fruto que busca la directiva, que al final es un revulsivo, me imagino, respetable, evidentemente, a cualquier club que lo haga, asumible por parte del entrenador, se lo tiene que asumir, pero bueno, lo veo como un buen equipo, independientemente por futbolistas, tiene buena gente. Yo creo que estaban a principio de temporada en una situación de que seguramente no imaginaban estar jugándoselas ahí, pero lo cierto es que llevamos 28 jornadas y están ahí, con lo cual ahora mismo tienen que pegarse por el mismo objetivo que nosotros partimos desde el inicio de la temporada, que era la salvación. Esos a unos equipos que nosotros ya lo sabíamos de antemano, como bien dije desde el inicio, no nos va a afectar porque nosotros sabemos que vamos a estar manejándonos en las dos orillas, muy cerquita de la salvación o metidos en la zona de descenso, pero lo importante al final es llegar a la jornada 38 fuera de esos tres últimos puestos que ahora mismo son los que mandan al equipo a regional preferente. Y bueno, nosotros lo tenemos muy asimilado y sabemos que tenemos que llegar al último kilómetro y de la meta con un pasito firme, y sabemos que vamos a llegar, estamos convencidos de que nosotros vamos a poder llegar en ese objetivo, en esta carrera que tenemos por 3 rivales por debajo de nosotros, o para ello por lo menos trabajamos, y me imagino que igual que nosotros pues piense el Urraca, y más ahora en esta situación, como digo, sobre todo que salió
de esos, digamos, de 6 puntos conseguir 4, y me imagino que irán con esa moral y saben que el partido es altamente importante, pero insisto que nuestros futbolistas también lo saben, vamos muy, muy concienciados de que es un partido importante, no como decíamos, no decisivo, pero bueno, sí que estamos mentalizados para el domingo intentar venir con los 3 puntos en juego.